Muchas gracias, compañeros, muy buenas tardes. Vecinos de esta sección electoral, de esta parte de San Juan de Acapulco. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias. Bien, para uno es motivante, primero, que esta campaña que iniciamos el día de hoy formalmente, este es el primer evento de la campaña formal. Va a haber elección el 5 de julio, todos lo sabemos, y si no lo sabemos, bueno, pues les informo. El 5 de julio se va a elegir diputado federal, diputados federales en los 500 distritos del país. Se van a elegir presidentes municipales y diputados locales en el Estado de México, además de los federales, obviamente. Y esta elección va a ser trascendental para el país. Esta elección va a marcar el regreso a la mayoría de las curules del PRI. Así lo dicen las encuestas en todo el país. Y casi me atrevería a asegurar que vamos a obtener la mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el PRI ha tomado tanta fuerza en el país, ha recuperado mucho de lo que había perdido, por sus acciones, por las acciones de su militancia, que son todos ustedes, por las acciones de su dirigencia, que encabeza Beatriz Paredes, por las acciones de sus gobernantes. Tenemos gobernantes muy jóvenes y muy capaces, tenemos otros muy experimentados, igualmente capaces. Por todo eso, pero sobre todo porque los priistas hemos demostrado que con prudencia, con calma, con humildad, aguantando todos los vengavales, aguantando todo aquello que se nos vino encima, todo ese lodazal que nos echaron encima otros partidos y que nos costó la mayoría en cámaras anteriores y que nos costó la presidencia de la República 2 sexenios, todo ese lodo se ha venido limpiando con la lluvia, con la transparencia de nuestras acciones. Hoy el PRI está de regreso. La encuesta dice que vamos a arrasar la próxima elección. Y si nos aplicamos, vamos a tener mayoría absoluta, como les decía. Esto implica que vamos a poder opinar de manera decisiva en el Congreso y que las políticas que los priistas queremos para beneficio de la comunidad se van a poder implementar a pesar de todo. Ojalá así sea. Ojalá que ustedes nos ayuden para que así sea.